Días al combo del cine de podcast. Oye, disculpen, me salió un compromiso de trabajo y no pude cubrir la feliz el viernes. Pero, no importa. Déjalos hablar, que hoy hablamos nosotros. Hoy hablamos y analizamos todos los disparates que dijeron el fin de semana. Desde los reporteros, los polireporteros, los polianalistas. Y blanco y negro 77. Acaba de sacar un video hace cinco minutos. Y vamos a verlo de una. Pero primero, déjame saludar al chat. Dímelo, doctora. Saluditos. Hello, hello. Óyeme, Tito, el combo de los charlatanes. Dímelo, Carlos Vega, la tribu. Estamos activos. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Y vamos a analizar unas cosas porque. Jay Fonseca decía, ay, ¿por qué Beldejo no habló? ¿Por qué Beldejo no habló? Jay, porque si Beldejo hablaba, la prensa iba, de verse, iba a dañar lo que dijo. Iba a coger sus palabras y les iba a, a arreglar a gusto de, del gobierno. So por eso Félix no habló. No tiene que hablar, Félix está ganando. Félix está ganando el proceso, no tiene que hablar. Saluditos, Ruth, New Jersey, buenas noches. Hey, Esida, saludos, bendiciones. Dímelo, Ana, ¿cómo estamos? Bendecido, amén. Y el combo está activo aquí. Ya, Kelly, saludito, buenas tardes. No, estamos aquí, estamos aquí. Que mi gente, las disqueras se van en vacaciones en diciembre. Y tenemos unos deadlines para enviar la música que vaya a salir. So, está todo el mundo desesperado terminando canciones. Dímelo, Arnaldo, el cangre desde Conérico. Saludito. Alicia, buenas tardes, buenas tardes. Hey, María Hernández, saludito desde Altona, Florida. Mi hijo, tu hijo postizo. <laughs> Mi walkie presente, muy bien, papi, será. Amén, arroz con salchicha. En directa, que hay buenas tardes, bendiciones. <laughs> Dímelo, Helio, Friverdejo, vamos Pencimota, Simota, así si me gusta. George, Gregorio Colón, Un saludito. En Hamilton Torres, está pasando. Hey, Cruz Alicea Sánchez. Saludito, saludito. Hey, sí. Gaby Stark, ¿se oye mal? Espérate, ¿cómo que se oye mal? Déjame echarle para atrás. Déjame checar el audio. Ah, yeah. Ah, pues no sé. Si se oye mal, déjenmelo saber para corregirlo, gente. Déjame ver qué dice el muchacho. Hey, dímelo, Mimi, está pasando, saludito. Papi blanco y negro es el duro. Molusco no quiso mencionar su nombre, pero ese es el duro. Friverdejo, Simota, siempre. Hey, saluditos, Milwaukee, Milagros García. Al fin aparecí. En verdad, como tuve era, que, tuve que entregar el tema y salió un viaje de un show viernes para domingo y me tuve que ir jueves en un avión. Pero estamos aquí, estamos aquí. ¡Ey! Saludito Sonia Maldonado de Orlando. Está bien, doctora, pero ¿sabes qué? El viernes, Iván, ¿Tú, tú no has visto que hoy nadie está hablando del tema. Pero hoy salió la apelación. Oye, es que tienen que hablar. Oye, es que tienen que hablar. ¿Sabes qué? Mira, en el primer juicio estaba la, 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 la tipa con el bloque y todo el revuelo. Ahora... Estaba la gente frío, el dejo. ¿Cada día qué pasa? Son más personas que creen en la inocencia de Félix. <laughs> sí, sí, puede ser, puede ser la Eco, ¿qué hay eco? Ah, pues déjame ver si es un eco, a ver ¿qué será? Yeah. No sé, a ver si ahí. Hay... Déjame, hombre, déjame escucharme yo acá un segundo. A ver si es. Hay... Ya sé lo que, ya lo quité, ya lo quité. Es que me puse a inventar acá, Déjame a quitar esta por Es que tenía para Silvia Hernández y había dejado el efecto pegado y no lo veía. Estamos activos, estamos activos, mi gente. Déjame saludar aquí los últimos. Wisconsin la casa, así si me gusta. Deberían, María Hernández, muy cierto. El abogado de Verdejo se la comió. Está haciendo muy bien su trabajo. Ya, ya sé lo que era Gaby, es que tenía un River puesto y yo no lo estaba escuchando, estaba solamente en salida, pero yo creo que ya lo quité. Ahora es que exactamente, Carlos, Carlos R. Torre, ahora es que va el dejo guapa Sí, blanco y negro, mira, íbamos a empezar con lo de Molusco, porque yo quiero ver el video de Molusco donde le entrevista a la hermana, no solo por ver el video, porque eso lo ve cualquiera los comentarios. Vamos a ver los comentarios para que tú veas que el pueblo cree que Félix es inocente. Ok, tata, sí, mira, a ver, yo creo que se lo quité ya. Déjame estar seguro acá. Ajá, sí, ya lo quité. Estamos, estamos gozando. Estamos gozando. Es que me compré equipo nuevo y todavía como que no aprendí a usar bien. Se ve que ha el efecto pregado. Va, él dejo callado. Oye, en verdad, arroz con salchicha, el dejo un varón. No ha choteado, se quedó callado. Si habla es malo y si no habla también. Y esa es, mira, la hermana y la familia hicieron un show, leyeron cartas, le dijeron, le insultaron. Sí, ahora, ahora se fue. Espérate. Se oye malísimo. Gaby, pero ya lo quité. Mira, a ver. Ahora sí, ahora es que le tenía el efecto puesto para la pacotilla. Sí, sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos para blanco y negro antes de ver a Molusco. Yo lo tenía preparado. Vamos a celebrar con blanco y negro. Usted acaba de dar clic en blanco y negro 777. Aviso de apelación al honorable tribunal. Come now, el demandado Félix Verdejo Sánchez, a través de sus abogados, abajo firmante, muy respetuosamente declara, alega y ora. Se, se notifica que el acusado Félix Verdejo Sánchez apela ante los Estados Unidos de América, Corte Estatal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. Su condena, veredicto del jurado emitido, entrada del expediente número 825, su sentencia y sentencia emitida el 3 de noviembre 2023. Mi gente, la gloria que es de Dios. Compartan este video para que sepan que estamos, se les acabó el aire, se les acabó el aire estos chorros de, de corrupto, mi gente, presentado de la entrada de expediente número 898. O sea, se apeló no solamente a la decisión del jurado, sino también la sentencia del juez más corrupto de la historia de Puerto Rico, el amiguito de Pierluisi. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que este honorable tribunal tenga conocimiento de lo anterior. Por la presente certifico que en el día de hoy, rapidito, calientito, como pan caliente, con, Sin, mantequilla. con mantequilla. Este aviso fue presentado utilizando el CMECF, sistema que envía la notificación de dicha presentación a todos los abogados registrados. Llámese todo este chorro de corruptos también. Mi gente enviado respetuosamente en San Juan, Puerto Rico. Voy a repetir esta parte. En San Juan, Puerto Rico. Rápidamente. En noviembre del 2023. Mi gente estamos bien contentos. No se les dio brema más que a beberse todo lo que se iban a beber. A meterse todo lo que se iban a meter. Porque, como les dije antes, ese motor que nos sirve, que empuja a Puerto Rico por mal camino. Eso es lo que hacen. Pero nosotros que no vamos a llorar, porque si lloramos como Pablo Casilla, dicen, "Ah, ya te está llorando, viste, está re lío, está arrepentido. Si te quedas serio, somos una amenaza." Si tiramos una guiña para saludar, porque como estamos esposados. Páralo ahí. Óyeme, blanco y negro siempre tiene la razón, pero es la verdad. ¿Sabes por qué Félix no habló? Jay Fonseca, esto es para ti. Voy a hacerle un clip y te voy a taggear, porque vi el video del viernes y Jay decía, no lo puedo creer, es que yo no lo puedo entender, porque Félix no habló. Mira, yo no sé ni cómo yo no sé, yo no sé ni cómo yo soy abogado, porque yo no puedo entender cómo Félix habló. Fe, este, Jay Fonseca, porque tú estás, tú estás pensando si fueras tú, ¿sabes por qué no puedes pensar si fueras tú? Porque como es Félix Verdejo, van a decir, van a dañar lo que él diga, lo que él diga lo van a alterar para hacerlo lucir mal. No hay forma de que Félix diga. Félix puede decir, Dios las bendiga. Y van a coger esas palabras y van a decir, Viste, yo sabía que él era culpable. Les, eh, eh, aquello lo otro. Por eso es que Félix no puede hablar. Jay Fonseca, tú eres abogado. Mira, estaban molestos porque Félix no habló. Y ellos, como prensa, querían que Félix hablara. ¿Para qué? Para ayudar a Félix, para joderlo más. Para joderlo más. Félix no tiene que hablar, Félix lo que tiene es que ganar es esto. Félix tiene que pasar el proceso y ganar. Y Félix está ganando en el primer juicio. Nadie estaba en el tribunal, todo el mundo lo, eh, pensaba que era culpable. Ahora lectura de sentencia, decían Friber, dejo en la entrada y eso que solamente lo lo, lo lo dijo blanco y negro que fueran para allá. Sí, uno con otro canal, el licenciado, lo dije yo, pero nosotros somos tres youtubers pequeños comparado con Molusco, con Guapa, con Telemundo, con Pelotadura. Y están tan asustados que Molusco no se atreve a decir el nombre de Blanco y Negro, 777, Molusco. No lo dijeron, pero están los comen puestos. Vamos a ir para los comen a verlo, porque no es que solamente vamos a ver que digan Blanco y Negro, es que vamos a leer lo que la gente piensa del caso. Molusco, perdiste esta. ¿Y sabes qué, Molusco y Silvia? No es que perdiste una batalla. Es que como ustedes lo que hacen es vender humo y vender mentira, se les va a caer la máquina de vender mentira. Y cuando se les caiga la máquina de vender mentira, Molusco, vas a tener, vas a tener que hacer obras de teatro con los nenes para pa, pa, pa pagar la casa que te compraste. <laughs> Vamos a seguir viendo, ¿no? No hay pensamiento ni lógica. Y el pueblo está despierto y el pueblo está despierto. Tú sabes lo más chistoso? Tú sabes todo el dinero que tiene Molusco, todo el dinero que tiene es y blanco y negro con un celular de su casa les está pasando el rolo. Ah, no. Y ellos dicen no, que si blanco y negro vive en Estados Unidos. Y qué tiene que ver? Nosotros vivimos en Puerto Rico, es Estados Unidos también. Y sabes que blanco y negro vive aquí? El que oye los videos de blanco y negro se escucha a los coquis. Tú sabes que Blanco y Negro vive aquí porque tú escuchas los coquí en el video de Blanco y Negro. Están desesperados, no querían ni mencionar el, ni querían ni mencionar el canal en su programa. <laughs> Exacto, así mismo, Rosamari. Vamos para Encimota y verde ojos inocentes. Y no solamente eso. El pueblo le está diciendo a los que se creen que mandan, que ya nos cansamos de sus embustas y no se los creemos. Es la primera vez en la historia. Mi gente, acuérdense. Exactamente su Lo que él diga se puede usar en su contra. Lo va a usar. Lo, los medios lo van a usar en contra de Verdejo, te lo garantizo. Te lo garantizo. Mire, dicen que Verdejo le tiró una guiña a alguien. Lo más seguro fue a su madre. Y también la sacan de contexto. ¿Por, por qué usted cree que las hermanas y la mamá fueron vestidas de Keisla? que están perdiendo el caso mediático y las tiene aterradas ya se metieron tanto en el embuste, mire, si en la entrevista Silvia lo dice, que ella ha mantenido comunicación con la hermana ¿por qué una reportera mantiene comunicación con, la, con una persona, con la hermana de alguien que está pasando por un proceso en juicio a tienen una agenda están cuadrando las versiones fue Silvia la que tuvo la idea de que se pusiera la camisa a ver si el pueblo de la, el pueblo de Yura, ¿sabes cómo se ve la hermana? Una busca pauta. Sí, hermanita, tú, tú busca pauta. No te voy ni a mencionar. Está fea también, porque ella jura que está buena. Buena estaba la difunta, por lo menos. Entonces ella con unas cosas, hermana, suelta eso ya. Hermanita, suelta eso ya, que te ves ridícula. Te ves ridícula. Si ya está preso, ¿cuál es el problema? Si ya Feliz está preso, ¿por qué quieren seguir dañándole el nombre? Porque es una agenda que tienen oculta, una agenda que tienen y saben qué, el caso mediático lo perdieron. El caso mediático lo perdieron. Así mismo, Marilyn. Blanco y negro es la cabra, muy cierto. Por el aplauso ahí. Vamos a seguir viéndolo. Y como así es que se saluda, porque allí no te dejan abrazar tu familia, pues que son tiros lo que estamos Dímelo, tirando. Y estamos perdiendo a la gente David. ¿eh? Pero la evidencia es demasiado de contundente, está sobre la mesa y aquí... Si sí, mi gente viene, viene, dale like, suscríbete y comenta que nosotros somos el pueblo y el pueblo se está despertando. Seguimos con blanco y negro. Nadie se ha rendido, sino que ahora es que empezamos la pelea. Así que todo el mundo, mi gente, no dejen de compartir esto para que ellos se enteren, para que se enteren que en blanco y negro, 777... Ya salió la respuesta al juez más corrupto de toda la historia de Puerto Rico. Lo que hay es que vamos, ahora es que vamos a pelear. El hombre que está era calentando los motores. No verdad. se tiene que arrepentir de algo que no ha hecho. Exacto. ¿Eh? Igual. Páralo ahí. ¿Por qué la gente piensa que Félix va a decir, oh, perdón", si es que Félix no lo ha hecho? Félix está pasando un proceso y no tiene que pedirle disculpas a nadie. Óyeme, y ellas insisten. Ah, oh, no, que no ha pedido disculpas. No ha montado arrepentimiento. Es decir, que no lo hizo porque se va a arrepentir, mija. Tú no lo ves que está peleando el caso. Silvia Pacotilla. Ah, eso es otra. Silvia diciendo que si demandar. Silvia asustando a Blanco y Negro con demandar. Mira, Silvia. Tú no puedes demandar a nadie. Tú eres figura pública. Silvia Pacotilla se lo inventó la coma ahí. ¿Tú te crees que tú vas a demandar la coma ahí, Silvia? Mira, Silvia. Son los millonarios. Y no pueden demandar la Comay. Tú la vas a demandar. Silvia Pacotilla, Silvia Pacotilla, Silvia Pacotilla, Silvia Pacotilla. ¿Y cuál es el problema? Tú eres figura pública y eso es una opinión de nosotros. ¿Y sabes cuál es la opinión de aquí? No te creemos. No te creemos, Silvia. se ríe cuando ve la payasa todos estos chorro corruptos y estos cobardes que sabe lo que pasó aquí, que toda su familia sabe lo que pasó y se están haciendo los tontos con P mayúscula. Pero sin más nada que decir, mi gente, los voy a dejar aquí con la prima de Verdejo que estuvo allí también con nosotros, dejando claramente en todos los idiomas a vivir por haber de la corrupción que hay en Puerto Rico, donde si tú eres pudiente como... Es Ana verdad, Gato, Rocho Salchicha. Sales ileso. Si tú eres pudiente como Pablo Casella... Sale y eso. Pero recordando que aquí, esto no es la primera vez que hay corrupción. Sabemos un sinnúmero de casos que lo hemos mencionado y los invitamos a ver la saga de los cuatro videos que se llaman La gran conspiración sobre Berlejo, contra Berlejo. Están en este canal, mi gente. Así que no dejen de suscribirse al canal para que estén al día. Para que estén al día con todos los sucesos y eventos sobre esta apelación y respuestas del circuito de Boston que vamos a emprender en este camino desde hoy en adelante. Ahora es que empezó la pelea. Y para que quede claro, mi gente, esta no es la apelación. Este es el aviso de que vamos a seguir peleando, de que va la apelación. Nos dieron 15 días y nosotros lo que dejamos fue que durmieran y cuando se levantaron, se, se van a encontrar con esta noticia. Así que, riéguelo para que se enteren, mi gente, que vamos a seguir peleando. Y duro. Así que Dios me los bendiga. No olvides suscribirse. Gracias por su apoyo y... Preparen el postcorn para el próximo video. Free verdejo, donde quiera que hablen de él. En donde hay corrupto, el gobierno de Puerto Rico se mueve por dinero. Si tienes dinero, tú ganas. Pero no se escucha la palabra real. En esta juicio vieron muchas noticias que no han salido a la luz y no la han querido sacar porque quieren vender la ve el embuste y no quieren decir la verdad. We want justice. That's all we ask for. We're losing a family member because Puerto Rico's system does not work. Everybody is corrupt here. If you have money, if you have money, you lose immediately. He didn't get it right. We need justice for my cousin. We need justice. We just ask for justice and for the truth to be out. Because right now what y'all know is lies. Y'all yeah, just spreading lies on his name. Muy cierto mira, aquí dieron un comentario, Marilyn. Dice, además, cuando Berelice se le enseñó el tatuaje, él no se rió, él solo bajó la cabecilla. ¿Sabes qué? La que tiene que tener el caldo de conciencia se llama Berelis porque la que fue con la prueba de embarazo a frontearle a la mujer de verdejo fue Berelis Qué clase hermana. Hermana, ¿para qué tú le enseñaste a aquella que estaba preñada? Mi gente, estas mujeres, ellas estaban peleando esa Feli. Ellas estaban casi en cualquier suciería para quitarle el, ma el macho a la otra. Entre las dos, las dos, aquí ninguna es santa, la difunta y la mujer nueva, las dos se las traían. La difunta no estaba casada. ¿Por qué si ella está preñada? No hijo del marido, y tienen que pensar en Feli. La difunta tenía marido. ¿Cómo va a ser que saque una prueba de embarazo y, le, y, y lo primero que piensas es en el chillo? ¿No será que ellas querían que ese hijo fuera de Félix? Pero ¿y por qué nunca le hicieron pruebas de paternidad al esposo? Ella tenía esposo. Eso fue algo que el caso lo tapó, trataron de tapar lo que hoy en día ni, ni, ni entendemos bien. Que Isla estaba con un señor mayor. Los viejos preñan hasta, hasta los 100 años. O sea, no me vengas, era viejo, no preñan. Los viejos preñan hasta los 100 años. ¿Por qué ese hijo de Keisla no era del esposo? ¿Por qué pensaron en Feli? Y si ese hijo no era de Feli, ¿para qué le enseñaste eso a la mujer de Feli? Para que lo dejara y poder estar con Feli. ¿Por qué eso nunca se habló en el caso? No les convenía. Nosotros no pensamos que Feli es culpable. Vamos ahora. Vamos a ver. No voy a ver ni el video de Molusco porque eso lo puede ver cualquiera. Vamos a ver los comentarios del video de Molusco, que eso no lo ve cualquiera. Cuando Molusco no habla de los comen ellos si pudieran borraba los comen lo que pasa es que se va a ver muy obvio. Claro, si es razón, Arroz con Salchicha. Han tratado de, 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 de hacer que Verdejo pierda el control y Verdejo mira calladito como un varón. Exactamente, mira, mi gente. Si ellas estuvieran tan sufridas, no hacen el show, no dan entrevista. ¿Qué hace la hermana siguiendo dando entrevista? ¿De quién es la idea de Silvia Hernández? ¿Quién es la que lleva la.? ¿Quién es la que conecta a, a, a la hermana con Molusco? Silvia, obvio, obvio, Silvia Hernández. O Molusco le contesta el teléfono a la tipa, a la hermana. No voy a mencionar ni el nombre porque ya lo que quiere es pauta. Se quedó como la hermana. No le vamos a mencionar el nombre aquí. No quieren mencionar el nombre blanco y negro. Nosotros no queremos mencionar el nombre de la hermana. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? La lógica aplica para los dos lados. Siempre lo hemos dicho. Zumba, hebreo. Vamos para Vamos para los comentarios de... Mira, lo moli. y Silvia Hernández. Silvia, deja de usar esa foto. Que esa foto tiene como 10 años y Photoshop. Tú ves esa, el que ves esa foto de Silvia y dice: no es Silvia? No, o esa no es Silvia, muchacho. Silvia hija a la Comay. Por <laughs> lo bueno, sabes que la Comay es insecta y media puerquita, pero tiene más ética que Silvia Hernández. ¿Tú has visto a la Comay siguiendo dando a la Verdejo? ¿Quién es la única reportera que todavía hoy sigue con que Verdejo es culpable? Silvia. Eso no se abre en más ningún noticiero. ¿Y sabes por qué Silvia sigue? Porque Blanco y Negro le viró la tortilla. Al Blanco y Negro virarle la tortilla. Era como que Silvia, te pagamos, tienes que hacer tu trabajo. Y le ira la tienen sudando. La tienen sudando. en la casa, dímelo, Rosemilia. Mete a tabaco. Pues María, no acusan porque Félix tendría que hablar. Félix no quiere chotear. Y los abogados tienen su estrategia. Los abogados tienen su estrategia. Oh my God, mira quién está aquí. Dímelo, Blanco y Negro. Está pasando. Papi, Blanco y Negro, tienes a Molusco engordando. Tú sabes que <laughs> has hecho que a Molusco se le dañe la bariática, papito. <laughs> está pasando, hermano. Amén. Estamos aquí para cuando sea. Usted va para encima que aquí apoyamos siempre. ¿Y sabes qué? Blanco y negro, se siente en el aire. Se siente en el aire que la gente entendió que Verdejo es inocente. Se siente en el aire. Ya no es duda. Tú, le, tú vas al puesto de gasolina y tú vas a donde sea. Usted pregunta y todo el mundo dice que Félix es inocente. Para que tú veas. Y esto, mira, la pacotilla sigue ahí, ahí. Ellos están tratando, ellos van tratando. Ellos pensaron que el viernes ganaron, se acabó esto aquí. Papi, qué? Félix ganó el juicio mediático. Eso que vamos para encimota. También saludaba a la gente y vamos para los comentarios del, del gordito flaco este. Amén, ah, sí, no, blanco y negro está tío, qué duro, qué duro, qué duro. Team blanco y negro, así mismo es. Es verdad, Monserrate, Jay dijo que él no es abogado, que es licenciado. Pero Jay, es verdad, pero este comentario, Jay, esto es para ti. Si tú trabajas en los medios, tú sabes el odio que le tienen a Verdejo. El odio que le tienen los medios porque el pueblo lo ama. ¿Para qué Verdejo va a hablar si está ganando lo que está haciendo? Yo no Jay, tú, tú ya te derecho, tú tienes que entender que primero se gana el juicio mediático y después se gana el juicio en la corte. Pues el juicio mediático lo ganó. Ahora falta el de la corte y empezaron con la apelación. Rapidito, eso fue viernes, celebraron dos días. Ya hoy están pensando qué van a hacer. Ahora se van a querer poner la peluca que se parezca a la hermana, o se va a querer poner la jopa que de quinceañero. Tienen que estar buscando una estrategia. Mañana Silvia Hernández la va a llevar a dando candela, lo sé todo, y le van a hacer el plan de medio que hicieron al principio. Qué duro. No es verdad, la marcha no estaba llena, pero ¿sabes qué? Está bien porque en verdad, en verdad. No es algo que el Boricua no pensó que eso iba a pasar. Olvídate que fuera uno, fueran dos, fueran tres, fueran cuatro. La cosa es que fueron. La cosa es que al principio nadie decía frío Ahora se pararon allí con pancarta. Y frío ¿y qué pasó? La historia cambió. Ya la historia cambió. Es más, para el pueblo feliz inocente. Feli no ha salido porque el juez es corrupto, no porque sea culpable. Exacto, déjame ver aquí los comes, adelantar los comes rapidito para entonces ir allá donde vamos a ir. Sí, una busca pauta. No, mira, ella dice esto, mira esto, mira este, este, Arnaldo. Ella dice, no, yo no estoy buscando pauta, ni dinero, pero yo sal del carro a mi hermana si me lo quieren dar para atrás. ¿Nah? Muchachos, no no, 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 quiero pauta ni quiero dinero, pero molusco por la foto mía en la portada, por si acaso. <laughs> anyway, mira la cara de punky que tiene este aquí. Mi gente, el video ustedes lo vieron. No voy a seguir dándole pauta a la hermana. Vamos para el área linda. Vamos para los comentarios. Mira el primer comentario de Lesin de Posca. No, ella no busca pauta a la hermana. Pero va a subir la ¡Ah! Esa es otra. La hermana dice que no quiere pauta. Pero las fotos que le enseñó a Feli las va a subir a sus redes. ¿Para qué? ¿Para qué ella va a subir la foto que le enseñó a Feli? ¿Para que le cojan lástima o pena o por pauta? Está bien. Después mira abajo. Este blanco y negro no te querían mencionar, ¿verdad que no? Pero abajo, mira, la página se llama en blanco y negro 777. Si difamar es delito, Silvia debe estar presa. ¿Para cuándo justicia a los ancianos de Aguadilla que mató el policía? ¿Y para cuándo justicia a Robán Rivera? que también lo mató un policía. Silvia, es que la hipocresía se te nota. La hipocresía se te nota. Félix inocente y ustedes se ven que lo saben. Eso fue el comentario de nosotros. Vamos a seguir leyendo los comentarios de gente que no conocemos. Los verdaderos culpables van a caer. Significa que no es Félix. Estamos con Blanco y Negro, donde exigimos justicia para Keisla y también para Verdejo, donde la verdad va a prevalecer. No hay, todavía no hemos visto ni un comentario a favor de Silvia ni de la hermana. No se puede hacer justicia cometiendo injusticia. Después, en blanco y negro, ellos han dicho la verdad con las mismas pruebas que presentaron en el juicio. Blanco y negro, queremos un juicio justo. Si llores es malo, si sonríe también es malo, hay madre. Blanco y negro, donde se habla la verdad. Silvia, como que no sé, durante el juicio decía que él mostraba ninguna emoción, solo sonreía, tiraba a y ahora dice que su actitud ante el juicio fue como si estuviera en una conferencia de prensa. Viste, la gente se, dio cuenta, se da cuenta. Con todo respeto a los familiares de las víctimas, yo sigo pensando que hay gente suelta que tuvo que ver con lo de Verdejo. Blanco y negro, juicio, juicio justo para Verdejo. La verdadera justicia para Keisla. Abajo, Free Verdejo. Han creado un espectáculo mediático basado en el dolor. Le han dado significado a cada gesto y a cada acción de esa muchacha. Han estado haciendo una media Todos los No hay ningún comentario a favor de ellos. Morusco espera que baje la decisión de Moston y verá el nuevo juicio. En blanco y negro, este caso se originó. Sentí tristeza, justicia para la que era un culpable, pues ya lo tienen tristemente. En sus pocas palabras, apoyando a Feli. Blanco y negro, la calle sabe más. Free Verdejo. Así queríamos juicio nuevo. La verdad siempre será a la luz. Triunfa ese hombre es inocente. Abajo blanco y negro, lo mismo. Se llama blanco y negro. Lo importa blanco y negro. El canal es blanco y negro. Fortaleza para que la que caiga los responsables, para que te pongan clara Silvia. Blanco y negro, mi gente. Le voy, yo no voy a leerlos todos porque es exagerado. Todos apoyando a Blanco y Negro y a la verdad, ya Félix Verdejo. mira. No hay nada apoyando a Silvia ni a la hermana. Nadie le cree. No es que estamos uno y uno, dos y dos, tres y. No, 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 no. no. Diez a uno, veinte a uno, no. Todos a cero. Esa es la nota de hoy. Vamos a verlos comer acá. Hasta la coma y tiene dudas. Hasta Jay Fonseca estaba titubeando. Ante el, el video que yo vi que él decía, no, pero Félix tenía que hablar, chicos, si es inocente. Jay no tiene que hablar, no tiene que hablar. Jay, Jay Fonseca, esto va para ti otra vez. Tú eres un tipo que bregas con prensa. Tú sabes cómo ustedes cambian la verdad. ¿Para qué va a dar? ¿Para qué él va a hablar? Para darte a ti o dar la pelota dura o darle a Silvia Hernández algo para decir. No tiene que hablar, está ganando el proceso. La gente piensa que es inocente, ¿para qué va a hablar? Por, por, póngase un ejemplo. Félix dice: disculpa a mi familia por pasar este proceso. El, 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 Dios sabe que soy inocente. ¿Tú, ¿Tú te imaginas que dijera eso? Ah, no se disculpó con la madre, no la miró a los ojos, está mintiendo. ¿Qué podía decir Félix que lo beneficiara en ese momento? Nada. Yo creo que Félix diciendo eso y Silvia estaba en el Twitter, acaba de aceptar que lo hizo. <laughs> no se puede confiar a los reporteros. Entonces, si el juicio fuera por televisión, con cámara, pues que hable, porque entonces nosotros el pueblo lo vemos. Nosotros tenemos que esperar que cualquier reportero de eso lo diga como él quiera. ¿Tú crees que necesitaba hablar Jay Fonseca? Todavía, sin tener que ser abogado, solo con malicia sabes que no podía hablar ese día so Jay Fonseca de verdad o eres bien tonto o eres bien o eres bien o, o eres bien no eres bruto pero eres como que no tienes capacidad de entender lo que como es la vida seguimos aquí vamos a verlo de esto el papá de que le está hablando en telemundo ve te digo que el, el, la campaña de medios iba a empezar pero sabes qué, free verdejo papi free verdejo eso lo chequeamos ahora también Llegó el tecato. Pues papi, ese, como tú dices, G-Sound, ese tecato tiene a Moluco sudando y tiene a Silvia Hernández. Tiene a Silvia Hernández en depresión. Eso es todo lo que puedo decir. Con un celular desde su casa. Imagínate si tuviera equipo de trabajo, producción y, y marketing. <laughs> No llamo Luzcuy, y sé que es a veces, a veces, eso de los datos son los datos. No, papi, los hechos son los hechos, los datos son manipulables. Amén, ah, Víctor Lozano, Free Verdejo, así me gusta, Blanquinegro, estamos activos contigo. Muy bien, muy bien. Duro con el corillo, así me gusta, así es, así es. Ese es el caballete, ponle ahí aplauso. Eso, eso es otra, Emerson, tienes razón. Si tú miras los comentarios de J Fonseca, la gente también piensa que es inocente. Yo creo que mi gente, esta es la primera vez la historia que un caso tan grande, el pueblo se viró y dijo: No, 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 no. Esto no me cuadra. Esto no me cuadra. Esto está raro. No, 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 no. Y, y se han quedado, el pueblo se ha quedado pendiente. Y papi, no, no, es inocente y no me importa lo oye, Óyeme. Los medios, los medios no están entendiendo lo que está pasando. Ellos piensan, ay no, este, la gente ve mucho YouTube. No, no, papi, es que no le estamos creyendo nada. Y más le creemos a un canal como Blanco y Negro, que ni muestra su cara, pero lo que habla son verdades. Entonces, no importa que tú le pagas sin Marie Fleming, a Pelota dura, a tres políticos, a cuatro abogados. Para que digan una verdad que ellos quieren y nadie se las crea. Son las noticias no están entendiendo la cosa en el, la gravedad de esto. Este caso puede cambiar la mentalidad de la gente a tal nivel que nadie prenda más un canal de noticias porque saben que están mintiendo. Prefieran ir a YouTube a buscar la verdad. Eso es lo que está pasando aquí. Pero es que eh, José Martínez, que el papá de Casey habló y dijo que eh, pues, este, ellos están todos ya en el mismo chanchú. No dudaría que, el, que, ya, que le hayan hasta pagado los, al, a los papás para que empiecen a decir la versión que es. Sí, no, no, moles mol a gente, mole a gente encubierto. Dime lo hincha, saludito. Ah, pues vamos a buscar. Fíjate, yo, yo lo vi, yo lo vi. Vamos a buscar ese video para que la gente que no haya visto lo vea. Dímelo, Rey Zuli. Saludito. Amén. No, el pueblo. pm el, Silvia trató de no decir blanco y negro en todo el programa de Molusco, pero el público se lo puso en los comentarios. <laughs> Rivel dejo, así mismo. El juego me gay. Okay. Déjame adelantar los coming. Espérate. No, Jay Fonseca, eh, él, tra, él, él a veces dice la verdad, pero últimamente desde que lo demandaron, le bajó dos. Y está hablando del tiempo, de de Bloomberg y otras cosas desde que Elías Sánchez demandó a Jay Fonseca le frenó la boca literal Free de así mismo Emilio y déjame adelantarle. Pero es que el jurado no hay que tirarle. ¿Sabes ¿por qué el jurado no hay que tirarle? Te voy a explicar. G-Sound, -G te voy a explicar. No permitieron que Prado testificara, eso fue el bueno no el jurado. Lo ajoró cuando estaban decidiendo, eso fue el bueno no el jurado. Construye eso el jurado estuvo dos años viendo a Silvia Hernández y Díaz Moluco decir que era culpable. Y en dos semanas le tocó a Jason González. Y a la abogada limpiar el nombre verdejo. Hoy por el día, si hacemos un juicio nuevo, vamos a apostar. ¿Quieres apostar que sea inocente? Mil pesos. El que se atreva a apostar conmigo. Mil pesos y vamos a un abogado notario y lo firmamos. Mil pesos que sea inocente si hay juicio nuevo. <risa> Silvia. <risa> Están apretados, papá. Vamos a levantarlo y comer para video. Vamos a ver ese video de... Ah, pues muy bien. Blanco dijo que mostrará su rostro cuando Félix salga. Amén. Pues vamos allá. Félix va a salir ya mismo. Dímelo, Karen. Bello. Saluditos. <laughs> Blanco y Negro los tiene tomando el Qué dura, qué dura. Sí, 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 es verdad. Jefe Fonseca está en tres y Jefe Fonseca no sabe bien lo que es. Es verdad, Natalie. No, por ahora Blanco y Negro es Tesoro Nacional. No puede enseñar la cara, déjalo así, analizando las cosas. Y nosotros acá replicamos, porque en verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Real. No le tenemos que tirar al jurado. Aquí el inocente es verdejo. El jurado, pues, siguió las instrucciones del juez. No hay de otra. El hey, saludito Liz de Michigan. <laughs> el 2003. HG, santu, a ti te cae mal, Félix, pero está bien, te queremos como quieras. <laughs> ok, ya último comentario. Vamos a chequear. Vamos para J Fonseca. ¿Qué fue lo que dijo de Félix Verdejo? Mira, lo pongo ahí, sale automático. No, este fue el del otro. Yo creo que fue este, no me acuerdo. Ah, eso es otra. Para, 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 para. Que se me olvidó algo importante. Aquí hay importante algo. Y déjame poner el video de molusco. Ah, que lo quité. ¿Sabes qué? Mira esto. Silvia. Silvia, es que Silvia no sabe de derecho. Silvia dice. Ay, si van al apelativo y quitan el secuestro. Eh, como quiera, tiene 100 años. No, Silvia. No seas tan bruta. Silvia Hernández, lo que te cabe es bruta en la cabeza. Si quitan el secuestro, no aplica. Lo del, me, lo, del, lo del no falle, lo del bebé por nacer. Si quitan el secuestro, no aplica lo otro. Porque lo otro es a consecuencia de. No es un crimen per se. Es un crimen que no son atenuantes, que son, que es peor. Es un crimen que es un agravante. Pero solo no es un crimen federal. Silvia Hernández, si tumban el secuestro, se caen los dos casos. No es que 100 y quedan 100 años todavía. Eso no funciona así. Porque si tumban el secuestro, no le pueden dar 10, 100 años por el niño por no nacer, porque no hay un crimen donde surja, donde a consecuencia del crimen se muere un niño por nacer. Silvia Hernández. Exactamente, el defensor de la verdad. El jurado se dejó intimidar, muy cierto. Nuevo juicio, tienen que hacer nuevo juicio y ya. El, mira, no se van a salvar de un juicio nuevo. Necesitamos un juicio nuevo, ¿para qué? Para que el pueblo tenga credibilidad en la justicia. Y en Boston no conocen a nadie, en Boston no saben quién es Molusco, no saben quién es Silvia Hernández, en Boston van a ver la letra. Esto está extraño, juicio nuevo, se acabó el problema. Muy cierto, Marilyn. Lo que dice ella. ¿Ves? Fueron sacando jurados, los mismos fiscales, porque ellos saben. Ellos saben que eso no estaban de acuerdo y lo fueron cambiando. Muy cierto. Muy cierto, Big Fig. Está bien. No salía nunca eso lo que tú crees. Yo pienso que va a salir, muchachito. Yo pienso que va a salir. Yo pienso que va a salir porque Boston va a ver el juicio extraño. Y Boston va a decir, ¿sabes qué? A un juicio nuevo y salimos de duda. Si en verdad es culpable, pues va a ser culpable. Pero ahora el juicio es justo. Porque ya no tenemos a Molusco y a Silvia Hernández los únicos diciendo la mentira que decían. Ahora todos opinamos. Y todos vamos a los Comen y todos comentamos. Exacto, mira, dijo aquí. Mieles Bart, mi gente, vayan a ver los videos de licenciado Carlos de Morales. Porque Blanco y Negro te lo explica a calle y licenciado Carlos de Morales te lo explica en derecho. Pero te explica los dos, los dos hablan la misma verdad. Está ah, bien, Jimmy, Mira, ahí va a poner el de esto de G-Sound. Pero ¿sabes qué? Eh, va a poner el comentario de g -Sound. Papi, Feldejo va a salir. ¿Quieres apostar? Vamos a apostar mil pesos. Digo si se atreve. Es, eso es otra. Hernández Yanis tiene razón. Las noticias. Ellos hablaron, ellos dijeron los jurados, por ejemplo, hombre soltero de hormiguero tiene una hija y es maestro. Mira, quedan 10 personas que son hombres solteros con una hija y que son maestros en hormiguero. Por lógica, la gente sacó quiénes eran los jurados. Se supone que eso no se diga. Pero acuérdate que están trabajando en equipo, las noticias, con aquello, con lo otro, todo el mundo va a meter preso a Félix. No, Feli no sé. Eso es lo que pasa, arroz con salchicha. Ese caso, cuando el, en Boston lo lean, van a saber que no. En Boston van a decir: mira, aquí no hay secuestro, es un juicio nuevo y ya. Y se chavaron. Ney, saluditos, Noemí. Ahora que se destapó la caja de Bandora, muy cierto. Saluditos, Whole Joke, Massachusetts. No, 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 exacto, Luis Vega, blanco y negro déjalo tranquilito, que no de cara. Porque esta gente es tan corrupta que es capaz de los guardias la allá y fabricarle caso. Muy cierto. Muy cierto. Exactamente, mira, viene. Si Feli sale libre, G-Sound Academy acaba de comprometerse que va a cerrar sus redes. <laughs> o mil pesos cash. <laughs> Si te atreves, Gisan, digo hermano, una, pu una puesta sana, viste, de, de pana. <laughs> Gisan lo que están molestando no es un troll. Gisan es un troll ahora mismo. Carmen, Carmen González tiene razón, pero el país también está por ahí dando entrevistas y siguen con el mismo chicle. Están estirando el chicle. Amén. Luillo Blanco, amén. Saluditos. Claro, Carmen, no puedes decir ni la edad ni de qué pueblo son. Eso lo hicieron intencionalmente. Ellos sabían que no podían decir eso. ¿Para qué ellos están diciendo quiénes son los jurados? Ah, su ley casi sí, él los ve. Él los ve. Créeme que él los ve. Él lo que está aquí es molestando. Molestando en el chat. Pero yo estoy seguro que Gizan ha visto más videos de blanco y negro que todos nosotros. Exacto, Carmen. En Boston no comen cuento. No, que en Boston no, no saben quién es Silvio Hernández. En Boston van a leer el papel. Y cuando digan por qué Prado no testificó y por qué esto y esto y lo otro, ah, mira, es un juicio nuevo ya. La gente no, no le creen. Ay, ah, eso es otra, eso es otra. Vamos a ver ese video de Jay porque él dice eso. Si en Boston quitan el cargo de secuestro, esto, ni, esto va a tener que irse para estatal. Este caso no se puede ver en la federal. Si en Boston dijeran que, que el cargo de secuestro no puede estar. Porque es el único cargo que lo amarra al sistema federal. En la federal no existe un cargo por matar a un hijo por nacer. Es solamente en consecuencia de. Es como que... Si tú agredes a una mujer embarazada y se muere el bebé, eso es en consecuencia. Pero no hay un crimen de matar a un niño por nacer per se. Eso no existe. No debe dirigirse a más nadie. En este caso, pues, eh, no se ha seguido esa norma. El juez parece que entiende que esta familia, pues, ha pasado por unos momentos de dolor muy grande y le está dando realmente mucho espacio, como dicen en inglés, mucho leeway. Yo tengo que plantear lo que, eh, ¿verdad? Como... A mí me parece que no debería permitirse hablar hacia los abogados, uh -huh. eh, pero puedo entender. Ah, eso es otra. La hermana le habló a los abogados que tienen que ver los abogados de ellos. Si ellos, los abogados no hablan de la hermana, ¿qué tienen que ver los abogados de Félix con todo este juego mediático? O sea, tan, tan molesta con los abogados de Félix porque están haciendo buen trabajo. Yo nunca había escuchado. Que las familiares de una víctima le hablarán a los abogados. Eso es algo como que. Entender la posición de la familia y el tribunal dejar que el momento de la familia tenga un, un espacio de catarsis, un espacio de. de, de para, para quienes no saben, lleva más de una hora la familia primero ver eh, el Y esto es una presentación, ¿no? O sea, esto no es una. O sea, esto no es un. un eh, la familia tiene hasta, hasta unos videos y unas fotos de Keishla. Eh, de hecho, vamos a ver un momentón de la familia y estamos por si acaso esperando en cualquier momento tenemos a Cintia López Cabán en el tribunal y tenemos también a nuestra compañera de Noticentro en el tribunal, a Luisa Benítez en el tribunal y ellas van a hablar en cuanto esto ocurra, ¿no? En cuanto tengamos un veredicto, pero nosotros estamos tratando de explicar lo que ha pasado en el tribunal. Pero está pasando otras cosas fuera del tribunal, no me refiero a la familia. Me refiero a los argumentos de derecho que están pasando ya y que están de seguro preparando la apelación y todo esto que está pasando va a ser. Eso es otra. Mi gente estamos claros. Espérate, espérate, ¿qué me pasó aquí? Estamos claros que la, que la apelación estaba ready desde la semana pasada. La apelación estaba lista ya. La apelación necesitaba cumplir un proceso de que se viera la lectura de sentencia para ellos poder apelar. Imagínate que hoy lunes ya ya estaba ya estaba radicada de una posible apelación, de una segura apelación, y en esa apelación hay quienes plantean, como el licenciado Alan Rivera, que habrá un nuevo juicio pendiente entienden que no había jurisdicción federal y como hubo un caso, que fue ¿verdad? el famoso Carl que no hubo veredicto, por tanto, en ese caso la Fiscalía Federal ha decidido que no lo va a presentar, pero antes de eso, la ama de Keisla, Keila fue allí cuando vio los protestantes que estaban manifestándose en favor o a favor. De que se liberara a Félix Verdejo, y esto fue lo que ella dijo en ese momento en estas imágenes del de Dale like, de mi gente, dale like y share Y del compañero Cora. Estamos Exacto, Karen Bello. Dame darle para adelante porque parece que no van a poner el video. ¿Tiene? Eso es lo que yo le estaba diciendo allí, sound que el juez presionó al jurado, el juez no permitió que Prado testificara. Esas es, y hay 20 cosas más que ahora mismo nosotros no vimos el juicio. Nosotros estamos hablando por las cosas que la prensa filtró, que la filtraron en favor al fiscal. No la filtrado en favor a Félix y como quiera encontramos los fallos. Ah, pues no la vimos, no la vi lo de coto. Este, Milton, porque esos abogados cumplen una función. Esos abogados trabajan para bufetes, o trabajan para políticos, o trabajan para cosas, y su función es ir allá. Para meter, para decirle cosas al pueblo. Ellos los que son, tú, cuando tú los veas que son los mismos abogados hablando del caso Félix, ahí le pagaron para ir a hablar allí. Friverdejo, así mismo, Luis Vega. Eso es otra, exacto, Carmen. La Maide de Case le enfogó, o ¿no? Porque la gente decía Fribeldejo. Pero cuando estaba la monja y la persona con el bloque amarrado, ¿tuviste a la Maide de Feli decirle algo? No, pues, la gente opinando, su, su, su opinión, tienen que entender, pues, de aquí ahora opinamos que feliz es inocente, mi qué cosa. Y tiene que bregar con eso, o qué va a hacer si me ve en la calle y me va a tirar una galleta también. Yo no la veo a las mujeres, yo espero que ninguna de esas tipas me vea en la calle y me sume una galleta, porque el macho que tenga al lado se lo voy a mandar para el hospital. Y Dios perdóname, porque yo soy tranquilo, pero se lo voy a mandar para el hospital y que trate de ponerme una mano encima. Yo, soy, yo ando con la segunda enmienda siempre, legal. Soy segundo enmendista legal. Primero que fantasme. Y voy y me entrego al otro día. El mismo día voy y me entrego. Vamos a ver qué dice el gordito Jay. Ah, está sí, es que este caso lo deben haber llegado las autoridades estatales y no los federales, porque es un caso donde no se prevé el carjacking y obviamente pues el carjacking ocurre después eh, de que ya ella básicamente había muerto, ¿verdad? El, el robo del carro no fue la intención. Osvaldo, ¿tú crees que habrá un nuevo juicio en este caso? Ahora voy contigo ahora, pero Osvaldo, ¿tú crees que habrá un nuevo juicio en este caso? Bueno, eh, sí, en cuanto a un planteamiento jurisdiccional, si sí, hay un planteamiento jurisdiccional que prospera, no va a haber un nuevo juicio. Uh -huh. Lo que el tribunal va a, de, a determinar es que no había jurisdicción. Uh -huh. y, sí, bueno, me refiero a estatal. Pero pone la situación bien interesante, porque ya tuvo un caso federal. Uh -huh. estuvo expuesto uh -huh. a ser este convicto y ahora pues aplicaría la, la norma de que no puede ser juzgado Obviamente, localmente. Van a plantear algún abogado eso, otros abogados dirán, no, es que si no hubo jurisdicción nunca estuvo expuesto, ¿verdad? Así que nunca se dio el juicio, y será un asunto que resolverán los tribunales eventualmente, pero, pero sí, o sea, ese, ese es el argumento. Va, van a haber muchos argumentos. Yo pienso que uno de los argumentos de más fuerza de la de la defensa. Es la exclusión del testimonio de del abogado sí. que estaba representando a Cádiz en un momento dado sí. que no se permitió que se trajera ese abogado para impugnar pues Solo, supuestamente ese extrínseco. Sí. Lo de Prado, ¿ves? Que no dejaron que Prado hablara. Eso ya es un fao. El juez tiene que dejarlo hablar, Tiene que sentarlo a la silla. Elementos del testimonio de Cádiz en sala sí. que realmente yo pienso que eso lo deja de convertir en extrínseco. Yo, y estos, estos asuntos de que se le puta al abogado que si iba a coger eh, en vez de dinero, droga, mm -hmm. que si lo, que si, eh, dio instrucciones para que Cádiz mintiese, mm -hmm. el jurado debió haber escuchado el testimonio del abogado diciendo que eso no es verdad. ¿Qué, ¿Qué, que sí? Yo soy lo que piensa que sí, la licenciada María Domínguez dice que no, Alan Rivera nos va a plantear su respuesta cuando regresemos, pero por si acaso estamos a la espera y tenemos a todo el equipo de Noticentro y del de, grupo de cuarto Poder. los datos son los datos allí en el Tribunal Federal, en espera de esta sentencia. Pues que le continuamos en mi YouTube, Jason CKPR en YouTube, para que puedan seguir con nosotros, así que pueden continuar con nosotros. pero en una sola ocasión. Es, en este caso. Ese sería el primer argumento que tú vas a levantar, de que no se va a conseguir un jurado de infracción en Puerto Rico después de toda esta publicidad. Este, eh, Definitivamente que buscaría moverlo de jurisdicción. ¿Y crees que prospere? Porque eso como que nunca prospera. Bueno, para, 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 para. A la fiscalía le conviene moverlo de jurisdicción. A Félix no. A Félix hoy. No, no, ¿para qué? Si ya todo el mundo sabe que es inocente. Que lo muevan, ¿para qué? Déjame a Félix tranquilo. Que sea el mismo juegito, el mismo juez, no importa. Ahora, jurado es nuevo, jurado es nuevo. Y jurado nuevo que lo más seguro vio los videos. Jurado es nuevo que lo más seguro se dio cuenta que Silvia estaba mintiendo. Hay bueno, que mira, eh, argumentar eso, se ha logrado prosperar. Pues yo conozco que ha prosperado en una sola ocasión, que fue en el caso de, de Casella. Eh, o sea, que no es un argumento increíble bueno, En aquel momento había un juez federal también. O sea. Bueno, sí, y, se, y acababa de ser convicto de asesinato <laughs> o sea, para el caso federal que fue, fue detrás. Eh, pero yo creo que el, el caso de, de Casella va a ser un buen argumento de que el impacto de este caso fue tan y tan brutal que tener un segundo juicio en Puerto Rico. También el juez, el juez puede tomar este... Eh, si el caso regresa, puede decir, pues mira, este caso lo vamos a ver de aquí a un año. Lo vamos a ver mm. de aquí a dos años. ¿Y qué hace? ¿Saldría bajo fianza en espera de juicio? No, no, no saldría. ¿No? De, no, podría plantearlo, pero dudo, ¿verdad? Sí, 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 un argumento que la defensa tendría que, que hacer es: bueno, pues, sí, pues dame derecho a la fianza. Una fianza. Ok, vamos a analizar esto. ¿Por qué sería la única razón que el juez dijera: está bien, vamos a hacer un juicio nuevo por en dos años? Porque saben que la gente se debe olvidar un poco. Si el juez hace eso, hasta el juez cogió el chavo por esto. Si el juez atrasa el juicio nuevo dos años, ¿el juez cogió dinero por esto o tiene sus intereses envueltos? So, ¿qué? Vamos a andar, hay que estar pendiente, Porque si un juicio nuevo, no, dale, hácelo rápido, baja del hombre preso que es inocente. No lo quiere fiar tampoco. Déjalo salir, déjalo salir, lo que hace el juicio. Un grillete. Hay una, hay una cosa que yo. Que yo me pregunto, ¿verdad? Y esto es una pregunta que yo me hago y estoy seguro que el licenciado también se hace. Y es el, el veredicto, se dice que fue 11 a 1, el veredicto de no culpabilidad, o sea, que no podemos llegar a un veredicto. El Honjury fue en el caso de carjacking. ¿Cuánto afectaría eso a un nuevo juicio? O sea, es decir, si, si tenemos un, un Honjury en ese cargo, aunque hubo unanimidad para el secuestro y para la muerte de, obviamente, de la criatura, eh, ese asunto del Hundry en ese caso, en ese otro caso de Carjaqui, ¿Cuánto, ¿cuánto afecta Frerilla? para un nuevo juicio? Pues mira, este, afectaría positivamente al gobierno, porque el gobierno podría argumentar la fiscalía. Sí, porque el gobierno dice el gobierno, pero la sí. gente no sabe que eso es la fiscalía. Sí, la Ajá. fiscalía podría argumentar, mire, ve, ve que hay capaz, son capaces las personas en Puerto Rico de, de, de no llegar a un veredicto y, y, este, o sea que sería un justo juicio justo imparcial en Puerto Rico si se da ese caso. Por otro lado, Jay, hay que señalar que esos dos cargos que se cayeron, uh -huh. o sea, que no hubo veredicto, uh -huh. no podrían formar parte del nuevo juicio, uh -huh. porque estos, estos cargos, el gobierno tenía que hacer los este, procesos, unos procesos y, y solicitar que se vieran de nuevo. No lo hizo dentro del periodo, así que estaríamos hablando de los, de los dos cargos por los cuales él fue conmigo. Va, vamos a explicar eso, porque tú eres abogado de evento, lo entiendes. Saludos, Meili. Términos donde para la fiscalía poder presentar unos cargos de nuevo, o sea, básicamente el proceso de ok, si no se encuentra un veredicto como en ese caso del carjacking que fue 11 a 1 pues si eso fue 11 a 1 y no se llegó a un veredicto pues tú tienes, ¿cuántos días son? son dos meses, no me creo que la. son tres tres meses, tienes si tres meses, yo me acuerdo, honestamente no, nunca lo he litigado este, tres meses para presentar entonces el que vas a llevar de nuevo el juicio y vas a presentar cargos por ese que hubo hongery, por ese cargo de carjacking en este caso, donde no hubo veredicto, pues presentarlos de nuevo ser un nuevo juicio para ese delito eso no se hizo, así que si eso no se hizo, pues obviamente pues, no se podría volver a presentar porque tenías tres meses para hacerlo y no se hizo. La Fiscalía Federal decidió que no iba a llevarlo. ¿Tú hubieras decidido lo mismo, papá? Pues mira, yo, yo creo que tomaron una buena decisión. Yo creo que ellos se sienten cómodos con las convicciones que tú que obtuvieron y piensan que estas convicciones, pues. Este, no Pero van a si usted hacer... fueras el, el. Y sabes que hay tanta duda, como por ejemplo, cómo salió la foto, etcétera. Vamos a hablarlo ahora al aire. Vamos no para Guapa, seguimos en Guapa, por acaso seguimos aquí con ustedes también. Este, tratando de darle la perspectiva por sí, el aire. Y gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, Jason CKPR. Gracias. Sí, 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 gracias. Bueno, eh, tenemos con nosotros, bueno, también lo vamos a ver. Tenemos con nosotros para local Alan Rivera. Ok, estaba preguntando en mi canal de YouTube, Jason CKPR, fuera el aire, y bueno, fuera del aire de, de televisión, o sea, seguíamos en redes sociales, en mi canal de YouTube, Jason CKPR. para un momento, lo vamos a escuchar. Pero saben mi gente que los te gracias al apoyo a todo el mundo aquí, mi gente, los videos de Jay tiene 50 mil suscriptores y no pasan de 5 ni 10.000 mil views. Nosotros con 2.000 mil suscriptores tenemos lo mismo, 5 y 10 mil views. So eso es gracias a ustedes y ellos con todo el dinero del mundo. Pero lo que están es mintiendo. El pueblo no les cree. El pueblo no les cree. Donde pueden seguir. Nos estaba preguntando Lopardo y ahora le pregunto a Alan también. Pero, licenciado, me gustaría preguntarle su perspectiva sobre si se debió haber llevado de nuevo, porque ahora vemos un grupo defendiendo a Verde. Claro, un grupo de gente organizado. O sea, si estaba mi canal de YouTube ahora mismo, yo y van a ver la cantidad de mensajes de gente diciendo Pri Verdejo. o sea, esto está pasando, esto no es un cuento. Y tengo que decir que cuando nosotros publicamos y ahí fue lo que le molestó al papá de Keishla, cuando nosotros publicamos la foto del eh, verdad en el proceso de apelación donde sale la foto de verdejo como se tiró del Teodoro del, del, del Moscoso, verdad? La verdad es que no parecía verdejo. Exacto, cuestionó o sea, Coño, por fin dijo, dijo la verdad. Que papá se molestara con nosotros. El papá de Keita se molestó con nosotros y nos decía como que cómo era posible que estuvieran defendiendo a un asesino. Esa no fue la intención. Pero tengo que decir que si tú ibas a, a las redes sociales, específicamente, lo digo, lo digo porque ahora mismo está pasando. En mi canal de YouTube, cpr van a ver una gran cantidad de personas diciendo: es que aquí hay duda, aquí hay duda. ¿Hubiera llevado de nuevo el caso de carjacking si fueras tú el fiscal federal de ese caso como fuiste hace mucho tiempo? Pues mira, yo diría que lo hubiese hecho. Hubiese utilizado estrategias. Dale like, dale like, suscríbete. Pero definitivamente me hubiese movido a solicitar un segundo juicio. Segundo juicio. O sea que Osvaldo hubiera hecho, pero por si acaso ya no se puede hacer porque pasaron ya los 90 días que hay de tiempo. Alan, saludos, licenciado. Buenas tardes. ¿Usted piensa que va a haber un nuevo juicio? Estatal. Es verdad, Damari. No yo, es yo tampoco lo contrato. No jurisdicción federal porque la, el carjacking no ocurrió, sino que la intención fue esconder evidencia. Eh, y eso, obviamente, usted es abogado criminalista reconocido ahí en el Tribunal Federal y usted lo plantearía como argumento de derecho. Y yo sé que has apelado y has ganado en el Tribunal del circuito de Apelaciones algunas de esas apelaciones precisamente con ese tipo de argumentos. Ella se ¿Cuál es, es la saludo. probabilidad de que veamos ese proceso nuevamente? Eso definitivamente va a suceder porque va a ocurrir una apelación en este caso. Eh, el problema va a ser que al momento van a los abogados a utilizar más que uno, ¿verdad? porque uno le tiene que dedicar un tiempo y hay un límite, de, obviamente, de páginas y de, de palabras que puede utilizar por argumento. Así que usualmente y como estrategia uno se, le dedica más al, al argumento que uno tiene que entiende que va a ganar. A mí me ha pasado que el más que utilizado el que ni siquiera le Gracias, lo que Karen. Hace y utilizan uno por lateral para tumbar el caso. Es una situación interesante que se da en esto. La probabilidad de que de nuevo y aquí Osvaldo te pregunto carjacking que ocurra y Alan te pregunto a ti carjacking después de que ella había muerto porque lo que se entiende es que el carro se lo llaman para esconderlo. Eso es un carjacking o eso es un problema y entonces la jurisdicción federal Sería por secuestro y hay jurisdicción federalmente por secuestro. Mira, a, aquí lo que sucede es que la fiscalía eh, se opuso en sala a la desestimación de ese cargo, argumentando que la patóloga eh, testifica que ella realmente fallece en el en uh -huh. Teodoro este Moscoso cuando la tiran de uh -huh. y, y se ahoga. O sea, que, que el argumento de que ella estaba este, sin vida en ese momento, pues yo lo rebaten. Uh -huh. Y eso se convierte entonces en un asunto de apreciación del jurado uh -huh. y, y cómo el jurado cree la prueba que presentó el Estado y, el, y el, eh, obviamente el experto que se presentó para determinar que sí, como un kayak y porque la persona se la llevaron viva. Para ahí, para ahí un momento. Nancy, dijiste algo importante. Se llamaba, ¿cómo es que se llamaba el ex? Malpica Pérez Soto, el ex de Keisla, el último que la vio. Vengan acá, vengan acá. A las mujeres del chat, si ustedes mañana salen preñadas, y tienen un chillo y un marido. ¿No creen que primero hay que verificar que el hijo sea el marido? Es como que lógico. Ellas fueron para allá. Ah, verdejo, verdejo, verdejo. Claro, porque verdejo es campeón, boxeo, está bien bueno, cortado, chamaquito joven. El viejo lo que estaban era sacando los chavos. Imagínate que no hay fotos del, del ex de Casey, si la no hay foto en internet. Sí, amén. Jay Reyes, gracias por acordármelo, mi gente. Dale like, suscríbete y comenta. Que esta semana completa va a ser dedicada al campeón Félix Verdejo. Seguimos leyendo y escuchando el video de aquí de Jayfo. Eh, Alan, ¿cómo tú lo ves? Bueno, ver, sobre lo que hemos estado hablando, la discusión en la red, en la protesta y todo eso, son partes importantes, pero más importante que todo es esa misma apreciación que menciona Osvaldo Carlos. Es la apreciación del jurado al final del día la que prevalece sobre cualquier otra. Y más en este caso, donde se ve por una unanimidad, ¿verdad? Yo puedo presentar lo que sea o no presentar lo que yo quiera del jurado, pero ese es el jurado. ¿Mm? Y yo lo que veo es que la jurisdicción aquí no existe en cuanto al elemento de Kayaque. ¿Por qué? Porque una. El jurado creció de esa manera y, y no lo vi, al menos que ese no iba. Bueno, se alega que fue 11 a 1, este, así que, ¿verdad? Eh, digamos que eso significa que el jurado no llegó a un veredicto, pero por lo menos se dice que se convenció a 11 de los potenciales o de los, de los jurados que hubieran determinado, ¿verdad? Eh, Alan, si fueras tú, eh, este caso, si lo fuéramos a ver nuevamente, ¿lo verías en Puerto Rico o esto tiene que irse fuera de Puerto Rico porque ahora conseguir un jurado imparcial sería imposible? No, pero para, para ahí, para ahí, pues. Por, pero es que yo no entiendo todavía. ¿Por qué conseguir un jurado imparcial si era imposible? O sea que antes estaban buscando un jurado que lo encontrara culpable. Ahora que la gente sabe la verdad, ¿por qué no pueden hacerlo aquí? Ahora es que tienen que hacerlo aquí. ¿Para qué yo, como jurado, para qué yo, como abogado, para qué quiero sacarlo? Si ya descontaminamos la mente del pueblo. Bueno, Ahora es que lo quiero aquí. aquí. Hay maneras de Compensar un jurado, ¿verdad? Y. Y esto todo dependiendo de las circunstancias de, de lo que hay aquí. Pero es sumamente difícil. Y costoso. Esto, dame un segundo, esto acaba de ocurrir. Eh, Félix Verdejo ha decidido no hablar. Obvio. Va a hacer un ejercicio de locución Obvio. Tribunal, eh, licenciado Osvaldo Cardinales y Alan Rivera, porque ustedes creen que no, eh, o sea, no, no. Y, y se, y vamos Osvaldo, sé que tienes un compromiso ahora, así que te dejo. Eh, sí me gustaría tener tu impresión. Jay, yo te lo voy a contestar y espero que veas este clip. Jay no puede hablar, ¿sabes por qué no puede hablar? Porque ustedes en la prensa van a cambiar sus palabras y van a usarlo todo en su contra. Por eso es que él no puede hablar, Jay. Mira qué fácil. Mira qué fácil, Jay. De por qué Verdejo, si tú fueras él, hubieras hablado de que eras inocente, hubieras dicho algo, mejor no hablar. Mejor no hablar. Yo creo que la mejor decisión de los abogados es que Verdejo ya tiene su estrategia de apelación. No va a decir algo allí en sala, uh -huh. que es parte, sería parte del sí. de en apelación. Sí. Eh, la posición de él es que él es inocente, por eso el el juicio. Sí. Así que es cuestión de mantenerse en esa posición. Ahora hay que ver cómo los abogados este, se expresan ante el juez, si van sí. a traer factores mitigantes o no. Y después veremos al, a los fiscales que van a hacer el resumen de toda la prueba que presentaron en el caso. Gracias, Osvaldo. Alan, eh, yo, yo pienso diferente, por eso yo no soy abogado. Digo, yo soy licenciado, pero no soy abogado practicante. Porque... Yo hubiera, yo hubiera pedido a Verdejo hablar. Es más, yo hubiera escrito el discurso. ¿Okay? Es que Jay no entiende. Jay todavía está pensando que la gente, la gente puede escuchar a Verdejo hablar. La gente, Jay, el pueblo no puede escucharlo hablar. El pueblo tiene que, que ver, verte a ti, o ver a Silvia, o ver a Molusco, para saber lo que Félix dijo. Y van a cambiar sus palabras, van a usarlas en su contra, por eso es que no puede hablar. Por eso es que no puede hablar Jay. Coño, no seas tan ignorante. Tienes que hablar para que te cojan pena. No, tiene que hablar. Que es él, está ganando, buen, él está ganando. Él está ganando. Era una persona mala. Que esto realmente tú lamentas, lo lamentas tanto que haya muerto, etcétera. Porque si tu argumento es que es inocente, pues, pues, pues tienes que haber un ejercicio de constricción en ese momento donde se va a sentenciar. ¿Te escucho? La determinación correcta está en la, esa la, es la situación. ¿Eh? ellos son ¿Eh? abogados y yo no. ¿Eh? ¿Sí? 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 Ah. Que es blanco y negro. Es gris. Blanco no, y no negro. Un libro, una cuestión puramente una uh -huh. secuencia lógica de la construcción que vemos, pero vemos un juicio porque somos inocentes. ¿Quién le vamos a decir algo más Maya de que somos inocentes por es eso vemos el juicio? Obvio. Hasta el final. Sí, pero el público de él para mí no es, no es ese, no es el juez. O sea, el, el, obviamente el público de él hoy será el juez. Jay. Nosotros como público no podemos escuchar a Félix. Si Félix pudiera hablarnos a nosotros en un micrófono, te garantizo que hablaba. Pero como no puede, tenemos que confiar en lo que diga los reporteros. Por eso es que yo le digo, mi gente, el mundo de los reporteros no ha entendido el peligro que tienen. Porque como ya no le creemos, y este es el vivo ejemplo que mienten y nunca piden perdón. El reportero es el que te dice que, mira, llovió, el cielo está rojo y nunca sale a decir perdón, que es verdad que es azul. No, 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 Jay, no puede hablar porque ustedes van a cambiar las palabras, eso es todo. Pero es el pueblo de Puerto Rico que está representando ahí por todos los medios de prensa locales e internacionales. Y mi impresión es que si tú quieres llevar un mensaje de tu inocencia, este es el momento donde vas a tener a todo el país pendiente de lo que tú no, vas a No, Jay, no. ¿Qué pasa cuando no esta, una balanza? El acusado es el que está hablando. Y a eso uno le puede preparar un libreto. Pero con todo y eso que se prepara un libreto, sí. no palabras de una forma u otra que no le sean beneficiosos por eso su expresión. Seguro. Se eso, eso lo usan en contra. La prensa, la eh, prensa. Conectate ahora. Espérate, me, me lo tienes que, lo, es que, tengo que ir a Noticentro. Así que si puedes conectarte ahora a mi canal de YouTube, CKPR junto con todos los demás y la gente que va a seguir en Noticentro, vamos a tener sus impresiones, sus comentarios. Obviamente sigan la cobertura de Noticentro. Con Luisa Benítez pasamos de inmediato a los compañeros porque ningún otro familiar va a hablar. Así que vamos al momento de la sentencia. Adelante, compañero. Bueno, eh, seguimos acá. Este, obviamente estamos a la espera de, de la, del veredicto y vamos a tener un veredicto ahora. este Así que voy hey, a wey, pedirle, nosotros sabemos a ya. A ver, nosotros sabemos el veredicto. A ver si quiero acá. Si un abogado. Ah, es que o sea que, que van a un nuevo juicio, así que su al pueblo que pues, posiblemente sea el nuevo jurado, si un nuevo juicio, porque su, su o sea, el fiscalía no lo va a soltar, o sea fiscalía no lo, va, no lo va a dejar libre, o sea fiscalía lo único que podría hacer ahora mismo sería decirle o plantearle eh, que va, o sea, que, que van un nuevo juicio, así que su público es el nuevo jurado, eh, creo yo, te escucho. Eso es correcto, pero yo en esto, en términos estratégicos, pues esto es pura estrategia, uno no puede estar, eh, y lo voy a decir para que la gente lo entienda, pidiendo cacao, en un momento cuando uno se cuando él que ¿El es inocente el guante y perdió el caso. Si no hubiese llegado a un acuerdo, ¿verdad? Que hubiese sido lo más lógico, y entonces en ese entonces es que uno pedía todos los beneficios que. Y, y, y licenciado, el que está hablando de lo de Jay lo respeto, tiene una inteligencia buena, pero usted no se le ocurre que no quiera hablar porque los reporteros van a cambiar las palabras. Ustedes saben. Lo que hubiera dicho Silvia Hernández si Félix decía algo. Usted sabe lo que hubiera dicho Silvia Hernández si Félix decía algo. Por eso es que no pueden hablar. ¿Cómo el pueblo iba a escuchar las palabras de Félix? Filtradas por la prensa. Filtradas en los de todo. Filtradas en Jay Fonseca y los datos. No, 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 no. Nosotros queremos los hechos, son los hechos. No los datos. Los datos se manipulan, Jay. Es lo que todavía como que no captas. Que le cayeran, ¿verdad? Y que, y que pudiera negociar. Si no, ¿para qué voy a ponerme a hablar y que después utilicen esas cosas en mi compra? Exacto. Yo, honestamente, a mí me me, me me parece una de esas cosas que. Porque yo. Que yo, tu estrategia, yo, yo Jay, es, es que, el, es que es lo que pasa es Mr. que tú. Sí. Es, no, no, para mí es como que tú eres. O sea, tú eres abogado. ¿Ves? Yo. No, lo que pasa es que Jay no está. No tiene. No está metiendo en la mezcla que la prensa va a cambiar las palabras. En su cabeza Jay no piensa que eso puede pasar. No, él dijo algo y la prensa lo escribió. No, papi, la prensa lo va a escribir a conveniencia de Fiscalía. Por eso es que no puede hablar. Yo, yo estudié de Derecho y me hice abogado licenciado, ¿verdad? 18, 9, 11, mi rúa, etcétera. Pero te soy franco, yo no entiendo a veces a los abogados. A veces los abogados son tan y tan abogados que se le olvida el lado humano. Especialmente cuando hay un jurado. Porque yo entiendo eso cuando es en un jurado de Derecho que es con el juez. Pero si yo soy verdejo hoy, hoy es la última vez probablemente que yo tenga todo el país pendiente a mí. Y ese potencial jurado es la única vez que probablemente yo pueda hablarle. So, mi, mi impresión es que, y de nuevo, te entiendo a ti, entiendo a Bardo, o sea, son personas que conocen mejor el sistema que yo, que han estado litigando esos temas. O sea, ¿tú, tú, ¿Cuántos casos tú has litigado? 500 casos. O sea, no. es, así que claro, pues, estos criminales te llevas un como, montón. La última vez que miré el doque electrónico eran como 280. Pues, pues, no pues tú tienes 280 y pico de casos más que yo. Criminal, de federal, de la Federa que, que he mirado, esta web, bueno, pero ni me acuerdo. Este, por los que se han visto aquí en el bufete. El punto es que es una situación estratégica y, y son cosas que en el balanceo de situaciones el tiro te puede salir por la culata. Y, y uno se preocupa más por lo que puede suceder que por lo que va a hacer. ¿Verdad? Porque uno piensa, ah yo lo que voy a hablarle al jurado nada más. O al futuro jurado o al juez. ¿Y cuáles son las probabilidades de que otra cosa.? Eh, peor puedan suceder. Como la prensa. Por ejemplo, una admisión de parte o una. A cierto punto, una ¿Seguro? confesión. Seguro, seguro. Puede sí. pasar. Sí, sí. Y, o sea, y, o sea más, Sí, te escucho. Y más, eh, el comportamiento de esa persona, el demeanor, eh, eh, frente al juez, que puede ser captado y el juez hasta lo puede describir. Eh, sí, Maylie. Maylie, con eso fue que empezamos el video, con lo de blanco y negro. Por ejemplo, que Berlejo empieza a llorar en algún momento y el juez. Lo, lo ponga para el récord, ¿verdad? Son situaciones es que un poquito difíciles. Es que que Pero eso tiene que ser parte de estrategia que tú hablas con tu cliente. O sea, con tu cliente, tú le dices a tu cliente: mira, este, tienes que, o sea, si ves que no vas a poder leer esto, pues pues no digas nada en ese momento. No, Jay, Jay, Jay Fonseca. Mira, ese video, está, vamos a hacer algo y va a pararlo porque Jay, los próximos 10 minutos todavía no entiende y todo el tiempo ahí, yo no entiendo. Ay, yo no entiendo. Yo creo que el abogado le dice, Jay, los reporteros están en contra de Félix Verdejo. Todo lo que él diga va a ser usado en su contra. Te lo he dicho ya como 10 veces y no lo entiendes todavía, Jay. Vamos a dejarlo ahí, mi gente. Óyeme. Esto es Lesil de Podcast. Recuerda, Free Verdejo sigue a blanco y negro 777. Y haz el bien sin mirar. ¿A quién? Dice lo Capicú, Free Verdejo, nos fuimos. Ahorita me conecto.